Hola, bienvenidos. Estamos en un nuevo Streamings and Works. Esta vez voy a hablar de automatización. Bueno, como veis, hoy Fina no ha podido venir tampoco, así que estoy solo ante el peligro. Hablaremos, como decía, de la automatización en directo y para hacer canciones, ¿ok? Y utilizaremos el Novation Circuit MonoStation, el Novation Peak y la tarjeta de audio Focusrite, la Claret 4 Pre. Así que no os vayáis, en breve estamos aquí explicando todo lo interesante sobre la automatización, que es uno de los parámetros, una herramienta poco utilizada y que realmente nos va a dar viveza a nuestras canciones. Y hay que saber cómo configurar todo, en este caso utilizaremos Ableton Live. ¿Para qué? Pues para poder después retocar o por lo menos darle esa viveza a nuestras canciones directamente tocando los equipos. Así que en breve, aquí estamos, no os vayáis. Bueno, pues empezamos con la automatización. Primero hay que decir que la automatización es, lógicamente, automatizar procesos. ¿Nos interesa por qué? Porque cuando estamos creando o haciendo, por ejemplo, un directo, directamente estamos tocando todos los parámetros, ya estamos creando todo en directo, lógicamente, pero todos esos movimientos que hacemos en nuestros sintetizadores, pues no se graban. Entonces, es posible que nos interese hacer una canción en nuestro estudio o hacerlo en directo igualmente y grabarlo todo. Así que es posible que nos interese tener todo esto capturado en nuestro ordenador. Entonces la automatización entra en juego y es lo que lo que os voy a intentar explicar ahora. Cómo utilizar o cómo grabar todos estos parámetros dentro de Ableton Live. Y una vez grabados dentro, podemos incluso retocar estas modificaciones. Lo interesante de la automatización es que nosotros vamos a dar viveza a nuestras producciones o a nuestros directos, lógicamente. No es lo mismo dibujar con el ratón una subida de un parámetro que hacerlo directamente tocando el filtro y de forma manual. Esto provoca que tenga una humanización, algo con más viveza en nuestras canciones, lógicamente. Y eso es lo que vamos a buscar ahora. Vamos a ver cómo configurar todo esto. ¿Para qué? Pues para captar todos estos mensajes de información MIDI y después verlos en pantalla de ordenador para después si queremos retocarlos o no. Pues bien, tenemos unos cuantos equipos aquí para ver esto de la automatización MIDI. El primero es el Peak de Novation, un mega sintetizador, realmente me encanta. A ver si me podéis dejar más gente de Novation porque es increíble este sintetizador. Después tenemos el Circuit MonoStation, también de Novation, también está muy bien, lógicamente, no es como el Peak que me encanta, pero bueno, con este se pueden hacer muchísimas cosas y hay una opción que es genial, que es el Step Sequencer, que es lo que tenemos por aquí, todos estos pads de aquí, aparte de poder gestionar el disparar la nota, que es lo típico, pues podemos hacer muchas cosas más, realmente es, por lo pequeño que es, tiene muchísimas opciones. Y finalmente tenemos la tarjeta de audio, la Focusrite, la Claret 4 Pre, que la vamos a utilizar pues, ¿para qué? Pues para capturar el audio de estos dos sintetizadores, porque realmente son dos sintetizadores geniales y vamos a capturar el audio y además capturaremos la información MIDI que sale de los parámetros de cada uno de estos sintetizadores, porque cualquier potenciómetro de aquí, si yo lo toco, va a enviar una información a Ableton que la podemos capturar. Y aquí exactamente lo mismo. Pues bien, ¿cómo tenemos conectado todo esto? Lógicamente, la tarjeta de audio la tenemos conectada por USB. Esta es la versión USB, la Focusrite. Después tenemos el Circuit MonoStation. Está conectado también a USB al ordenador. Por el mismo cable USB enviaremos la información MIDI, lógicamente. Y tenemos la salida de este MonoStation directamente a una de las entradas de la tarjeta de audio. En cuanto al PIC, también lo tenemos conectado por USB directamente al ordenador y la salida de audio, en este caso hemos utilizado únicamente una salida, podríamos haber utilizado dos, pero bueno, hemos querido utilizar solo una y la entraremos a otra de las entradas de la tarjeta de audio. Es bastante simple la configuración. Vamos a ver Ableton Live cómo está configurado.
pasamos aquí, es un proyecto nuevo. Lo que vamos a hacer es cambiar, eso sí, de vista con el tabulador, y de esta forma veremos aquí las pistas cómo se graban y veremos los clips cómo van grabándose también la información MIDI. Lo primero que hay que hacer es ir a preferencias, comando coma en Mac, en PC no sé si será control coma, y aquí en preferencias, lógicamente, pestaña de audio, entrada de audio, la Claret 4 Pre USB, y en la salida la misma. En la entrada tenemos la entrada 1 y la 2 por separado. Si tuviéramos esta conectada, pues tendríamos las dos unidas en una estéreo, lógicamente, pero nos interesa la 1 y 2 por separado porque tenemos el mono station en una y el peak en otra. Y en la salida, pues bien, tenemos esto y la salida, pues dependiendo de las salidas que queramos, pues lo vamos a conectar. En este caso saldrá todo por la 1 y 2, que es esta de aquí. Las otras las podíamos obviar, pero bueno, vamos a dejarlo. Perfecto, vamos a la parte MIDI. Aquí vemos Circuit Mono Station. Aquí lo tenemos. ¿Ok? Y el Circuit Mono Station está conectado aquí en pista, es decir, que entra directamente. El peak también está activado para que entre. Y la salida, para que podamos enviar información después a estos dos sintes, pues también debe estar conectada. ¿Ok? Muy bien, pues esto por ahora es lo que necesitamos. Y ahora hay que fijarse en esta parte superior de aquí. Esto de aquí donde está, esta D, justo a la derecha, hay dos cuadraditos que se tienen que iluminar cuando yo toque cualquier potenciómetro. Vamos a ver la cámara de aquí. Entonces, lo que voy a hacer ahora es tocar un potenciómetro de Novation Peak y después tocaré un potenciómetro del Circuit Mono Station. ¿Por qué? Porque tenemos que cerciorarnos, o sea, darnos cuenta de que esta información que estamos tocando aquí, estos parámetros, van a llegar a Ableton Live. Para saber si llega o no llega, tocamos el potenciómetro y nos fijamos dónde he hecho. En la D, a la derecha, que hay dos cuadraditos. Vamos a ver Ableton Live y justo aquí voy a tocar un potenciómetro de Novation Peak y nos damos cuenta que se enciende un LED de color amarillo. Esto significa que Ableton está recibiendo información MIDI de este equipo. ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo exactamente con el Novation Circuit Mono Station. Voy a tocar un parámetro y exactamente estamos recibiendo. ¿Ok? Vamos a hacer una comprobación. Y es que si yo desactivo la entrada de estos dos y me fijo ahora en la derecha, aquí, ahora estoy moviendo el potenciómetro de Mono Station y no estoy recibiendo ningún LED. ¿Ok? Entonces vamos a abrir otra vez y directamente si yo sigo moviendo el potenciómetro, cuando activo ya estamos recibiendo el LED a la derecha. ¿Ok? Así que aunque tengamos el sí activado, es posible que no recibamos nada. ¿Por qué? Porque justo ahora, antes de conectar todos los equipos, antes de hacer haciendo la conexión de todo y haciendo un pequeño test de funcionamiento, teníamos un hub USB, es una curiosidad que nos ha pasado, pero creo que es interesante que lo explique. Teníamos un hub USB que lo hemos utilizado para conectar el Circuit Mono Station y el PIC en este hub, y del hub directamente al ordenador, porque el ordenador únicamente tiene dos entradas USB. ¿Qué ha pasado? Que no funcionaba, o sea, estaba todo igual como acabo de explicar ahora, pero no recibía la información del LED amarillo. Entonces, me he preguntado qué es lo que está pasando. He cambiado el hub y era el hub, exactamente. Es decir, que es posible que os encontréis un hub USB que, por cualquier razón, no permita recibir estas señales MIDI. Así que tened cuidado con los hubs, siempre intentar conectar directamente primero el instrumento al puerto USB, que es lo que he hecho yo. He dicho, voy a conectar primero al USB a ver si directamente el instrumento funciona. Funcionaba, recibía la información por el LED amarillo. Por lo tanto, era cuestión del hub. Hemos cambiado el hub y todo parece que funciona. Así que es una recomendación, o sea, tened cuidado con los hubs. Cuidado con los hubs. Perfecto, vamos a seguir. Vamos a Ableton Live. Aquí vamos a configurar algunas cositas. Tenemos todo abierto, sí, el peak, perfecto.
Muy bien. En la pista MIDI, aquí lo que vamos a hacer es... bueno, tenemos todas las entradas. Vamos a dejar con... O no, vamos a hacer el mono station. Vamos a hacerlo uno a uno. Tenemos el circuit mono station con todas las entradas. Y por ahora vamos a dejarlo así. Entonces, en este canal de aquí, ok, en este canal vamos a recibir información del circuit mono station. Es decir, si yo me pongo aquí y empiezo a tocar el circuit mono station, vamos a ver, voy a activar el armado. Ahora estoy tocando el circuit mono station, ok. Voy a subir un poco el volumen del sintetizador. A ver si se oye. Vale, me dicen que se oye, pero yo no lo oigo. Se me debe haber apagado el altavoz de fuera. Bueno, me fío, me están diciendo que se oye, pero yo no oigo nada. Vale, perfecto. Vale, un segundito, voy a apagar el altavoz aquí detrás y lo voy a encender otra vez. A ver si son cosas del directo. Vale. Vale, perfecto. A ver. Vale, ya está. El problema es solucionado. Es cuestión de Ableton Live de activar, lógicamente, lo que os quería comentar. Lógicamente. Entonces, repasamos, porque hay tantas cosas aquí que hasta yo me equivoco. Perfecto. Tenemos canal MIDI 1. Voy a renombrarlo. Circuit. Perfecto. Recibimos entrada del circuit mono station por todos los canales. ¿Ok? Está la pista armada, por lo tanto, yo sí toco el circuit. Estamos recibiendo información MIDI. Perfecto. Pero no estamos, no lo estoy escuchando, lógicamente. ¿Por qué? Porque no tengo la pista de audio activada. Es decir, la pista 3, aquí también la vamos a renombrar. Vamos a llamarla Circuit Audio. Porque aquí es donde vamos a recibir, a decidir qué canal es el que está entrando. Es decir, es el número 1. Vemos aquí la señal de Circuit. Y lo vamos a poner en IN. Y ahora sí. Ahora sí que estamos recibiendo la señal de entrada de el circuit mono station. ¿Ok? Entonces, se trata de utilizar un canal MIDI. Vamos a utilizar el audio justo debajo. Vamos a moverlo justo debajo. Se trata de utilizar un canal MIDI. Es decir, este de aquí sería el MIDI. ¿Ok? Y el de abajo sería el de audio. Por lo tanto, uno, lo que hacemos, un canal es recibir y enviar información MIDI hacia cualquier tipo de equipo, en este caso el mono station, y en el otro canal lo que haremos es recibir la información de audio, por si acaso. Exactamente, podríamos grabar todo lo que estamos haciendo o lo que estamos haciendo ahora, que es únicamente escuchar la pista, o sea, el instrumento por esta pista. ¿Ok? Muy bien, una vez hecho esto, vamos a probar el Novation Peak. O sea que vamos a... Novation Peak, como veis, o si no lo veis podéis intuirlo, aquí está. Bueno, no podéis intuirlo, se ve perfectamente que no tiene ningún teclado. Es decir, no hay ningún teclado para tocarlo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues una de las opciones es utilizar el Mono Station como un teclado maestro. ¿Para qué? Pues para disparar otras cosas, tanto sintetizadores virtuales como sintetizadores externos. Vamos a utilizar Novation, el Circuit Mono Station como un teclado para disparar los sonidos de Novation Peak. ¿Cómo lo hacemos? Pues nos vamos a la pista MIDI y esta pista MIDI le decimos que queremos la entrada del Circuit Mono Station. Vamos a desactivar la pista de audio de aquí, del circuit. ¿Por qué? Porque, bueno, tengo el volumen subido, podría bajar el volumen directamente del circuit mono station, lo podría bajar y esto lo puedo utilizar como teclado igual, pero bueno, en Ableton lo que voy a hacer es desactivar la entrada de audio del circuit y justo aquí en la pista de audio de abajo vamos a poner que esto es el peak audio. Está en la entrada número 2, por lo tanto la dejo así, lo dejo en 1. En IN me voy a la pista 3,
la armo y cuando toco, a ver, sí que mono station, perfecto, me falta solo una cosita que es el envío, es decir, hay que enviarlo al pick. Ahora sí. Entonces, como estáis comprobando, yo estoy tocando notas del mono station, pero estoy tocando el filtro directamente del pick. Estamos haciendo un envío de notas al ordenador, del ordenador va al pick. Perfecto, pues ya sabéis que podéis utilizar el Mono Station como teclado maestro para enviar a cualquier tipo de sintetizador o cualquier caja ritmos, lo que queráis. Es información MIDI, la podemos enviar donde nos dé la gana. Perfecto, pero lo importante es que entendáis el camino que estamos haciendo justo en toda esta zona de aquí, es decir, estamos enviando información MIDI, recibiendo información MIDI de un sitio, enviándola hacia otro, recibiendo información de audio de dos sitios distintos, de dos entradas diferentes, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos hacer a partir de ahora? Pues bien, vamos a hacer una grabación de nuestra automatización, ¿ok? Es decir, vamos a, por ahora, silenciar todo esto. Vamos a dejar esta entrada abierta. Voy a subir el volumen un poco. Muy bien. Lo que voy a hacer es una pequeña secuencia en Circuit Mono Station. Realmente es muy divertido porque es que el secuenciador por pasos es súper interesantísimo. Una cosa que no he explicado es que cuando abráis por primera vez el Circuit Mono Station, tenéis que comprobar realmente si está actualizado a la última versión de firmware, porque la última versión es completamente increíble, hay muchísimas opciones. Y otra cosa que hay que hacer es justo cuando se abre, se enciende por primera vez también, hay que mantener pulsada la tecla Shift, si no recuerdo mal. ¿Por qué? Porque voy a hacerlo un momentito, voy a bajar volumen de aquí. A ver si no me clipa. Ok. Voy a mantener el Shift pulsado. Voy a encender el equipo. Aquí está. Entonces, aquí tenemos unas cuantas opciones, que se trata de opciones de enviar y recibir información MIDI, que son estas dos de aquí, si no recuerdo mal, y se pueden activar y desactivar. Si están desactivadas, lógicamente el equipo no podrá ni enviar ni recibir nada. Así que hay que ir con mucho cuidado de que todo esto esté activado, ¿de acuerdo? Y creo que era con el play y ya volvíamos directamente al estado normal. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta en cuanto al Mono Station, y hay que tenerlo en cuenta en todos los sintetizadores externos que tengáis. Hay que buscar las instrucciones para saber si estamos enviando y recibiendo información MIDI, cómo activarlo, cómo desactivarlo y realmente saber qué tipo de información MIDI puede enviar cada uno de estos sintetizadores. Después veremos una hoja, un PDF, que os lo voy a poner para que veáis realmente los controladores y parámetros que se pueden modificar. Muy bien, voy a hacer una pequeña base, okay, con el secuenciador por pasos, porque el secuenciador por pasos es increíble, es realmente muy bestia. Primero voy a seleccionar una sesión vacía. Voy a utilizar este sintetizador en su forma más básica. Y justo aquí debajo tenemos el apartado de secuenciador, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer es generar una especie de bombo. Voy a bajar octavas. A ver si con esta. Vale. Muy bien, esto es el secuenciador, hemos puesto cuatro bombos. Vamos a darle un poquito más de cosita a este bombo. Vamos a darle algo más.
voy a cambiarle. Vale, ya tenemos algo parecido a un bombo. Perfecto. Muy bien, entonces, lo bueno de este secuenciador por pasos, que es lo increíble, es que podemos modificar cada uno de estos pasos y asignar cosas distintas. Es decir, ahora lo vamos a ver. Vamos a generar una caja, ¿ok? A ver si me acuerdo, voy a poner modo grabación. Me pongo en este paso de aquí y voy a mover el ruido, voy a subir el ruido. A ver, no, me lo he asignado a todo, vamos a ver otra vez. Aquí pongo el ruido. En este de aquí no pongo ruido. En este de aquí no pongo ruido. Y en este sí. Exactamente. Es más, voy a subir un poco más el ruido hasta... Y aquí también. Muy bien, y aquí voy a poner otro paso más. Otro paso más. Vamos a ver este paso de aquí. Vamos a decirle que este nos haga, por ejemplo, un height pass. A ver. Vale, a ver qué pasa. High pass no lo coge. Vamos a bajar resonancia. Vale, vamos a cambiarle, en vez del high pass, vamos a ponerle en este de aquí bajaremos un poco más los... La tonalidad, a ver. Vale, y si no, vamos a cambiar otra cosilla, un release más largo, a ver, en esta parte. Y en este de aquí, la parte de release aquí, y este aquí, y este aquí. Ahora sí. Perfecto. Muy bien. Cada uno de estos pasos, realmente esto es increíble, es decir, que estamos creando como una base rítmica únicamente con un sintetizador, con este secuenciador por pasos, y en cada uno de los pasos podemos ir modificando lo que queramos de todo el sinte. Es decir, podemos ir subiendo, bajando, lo que nos dé la gana. Vamos a generar otro paso... Bueno, no vamos a generar otro paso más. Yo creo que con esto ya tenemos la idea de lo que podemos hacer. Ok. Y después ya podemos generar más cositas, pero bueno, es para que lo veáis con la automatización. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que voy a hacer es poner a grabar toda esta secuencia, grabarla directamente a la pista MIDI de Ableton Live. Así que vamos a la pista MIDI de Ableton Live. Nos armamos la pista. Y bueno, vamos al inicio y pongo grabar. No está el clock ni nada por el estilo, solo me interesa que veáis la automatización, así que voy a darle al play. Paro el Novation Circuit y aquí tenemos lo que hemos grabado. Ok. Únicamente es una nota. Una sola nota, lógicamente, del sintetizador. No hay ninguna información más. Ahora, si yo hago un play, no va a ir a ningún sitio porque no está la salida puesta, pero si le decimos que vaya al circuit,
pues lógicamente estamos enviando esta información al Circuit Monostation. Vamos a buscar el primer bombo. Ahí. Aquí lo tenemos. Y lo voy a insertar aquí. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues bien. ¿Dónde está toda la información de automatización? Es decir, ¿dónde está todo lo que queremos retocar, por si acaso? Pues bien, vamos a entrar directamente a esta parte con un doble clic y aquí debajo, en este editor, vamos a decirle que queremos ver las envolventes y aquí es donde se ha grabado todo. ¿Ok? Aquí tenemos todo lo utilizado, vamos a utilizar solo las envolventes con ajustes. Aquí lo tenemos. Todo esto es lo que se ha grabado. Es decir, si yo me voy al 16, aquí tenemos una barra de automatización. Vamos al 23, aquí tenemos más cositas, ¿ok? Aquí está todo. Y al 27, no hay nada aquí, está abajo del todo. 48, sube un poco. 55, aquí también hay información. ¿Y qué son todos estos números? ¿Qué demonios es esto? Bien. Para saber qué es cada cosa, pues nos vamos al PDF. Vamos a hacer un cambio de PDF, ahí de vista, al PDF. Vamos aquí a la vista previa. Aquí. Esto es lo que envía el sintetizador. Y aquí podemos ver el número de control que está aquí. Este es el número de control. Pues vamos a buscar el 23, por ejemplo. Y el 23 está justo aquí. Esto es el 23, 23 y 55 a la vez, ¿ok? Entonces, el 23 nos está diciendo que está controlando el noise level, el nivel de sonido del mezclador, ¿ok? Entonces, como en cada uno de los pasos yo he subido el nivel del ruido para generar una especie de caja, pues estamos controlando eso exactamente. Entonces, cuando vamos a Ableton Live, aquí está el 23. Vamos a hacer un play desde aquí, a ver. Ok, entonces podemos modificar el nivel de este ruido como queramos. Vamos a modificarlo. Ok. Incluso, uy, que se va. Incluso podemos quitarlo. Claro, esto nos brinda una de opciones inmensas, es decir, que podemos automatizarlo como queramos realmente. ¿Ok? Muy bien, después de esto, lógicamente tenemos muchos parámetros. Hay muchísimos parámetros que, como os he dicho, hay que buscar en el PDF, en el manual, para saber qué es cada cosa. Muy bien, pues aparte de eso, podemos directamente, porque ahora lo he hecho con un patrón en forma automática, aparte podemos hacerlo nosotros manualmente, es decir, podemos utilizar, vamos a utilizar un patch o una sesión distinta. A ver este. Vamos a utilizar este patch de aquí. Vamos a grabar todo esto. Vamos a hacer una grabación. Perfecto, paramos. Y nos vamos otra vez aquí dentro, vamos a buscar las envolventes y tenemos dos envolventes, la 16 y la 48. ¿Okay? Entonces buscamos en el manual la 16, yo he estado tocando la frecuencia de corte en el MonoStation, vamos al manual, buscamos el número 16, 16, ¿dónde estás? 16,
16. Voy a hacer un find. 16. Aquí. Y exactamente, filtro, frecuencia de corte. ¿Ok? Y es 16:48. Son estos dos controladores. Entonces vamos a Ableton. Y aquí estamos viendo todos los movimientos que yo he generado. Y yo puedo incluso seleccionar trocitos, borrar estos puntos, modificarlo como yo quiera, moverlo y cambiar toda esta curva. Pero lo bueno de estas automatizaciones es que lo estamos haciendo en directo, es decir, estamos nosotros controlando todo esto y no tiene nada que ver en hacerlo con el ratón en el ordenador. Es decir, que nuestras canciones van a coger ese movimiento, esa riqueza, esa viveza, esa idea hecha en vivo y en directo, lo van a recoger directamente en la automatización. Y eso es lo que se trata, utilizar la automatización, ¿para qué? Pues para grabar estos movimientos que realmente son mucho más reales, por así decirlo, que no hacerlo en el mouse, ¿ok? Vamos a hacer ahora lo mismo, pero para el Novation Peak, ¿ok? Voy a bajar el volumen del Mono Station. Vamos a enviarle al peak, vamos a hacer un in. Ok, entonces lo que habría que hacer esto es enviarlo al peak. Vamos a recoger la información del peak y es más, vamos a hacer una grabación directa de peak. Voy a poner el peak, voy a ponerme a grabar, pero voy a grabar únicamente los controladores. Vamos a mover controladores, la frecuencia y el oscilador 1, ¿vale? La tonalidad. Pues vamos a entrar dentro. Y aquí vemos los controladores que hemos grabado, ¿ok? Vamos a ver el 14, aquí esta sería la frecuencia de corte, que es lo primero que he tocado, y el 40, no, el 29, pues no, el 29 es la frecuencia de corte, puede ser, bueno, da igual, eso habría que entrar, como os digo, dentro de el manual y ver qué es cada cosa. Okay. Pues uno de ellos sería la frecuencia de corte y el otro sería la tonalidad del oscilador número 1. Por lo tanto, cualquier parámetro de estos sintetizadores, okay, vamos aquí, vemos el peak, todos estos knobs, potenciómetros, todo esto, la mayoría, por decirlo así, si lo tocamos, realmente está enviando información MIDI a Ableton Live. Por lo tanto, podemos automatizar todo esto en directo. ¿Okay? Y en cuanto al Mono Station, lo mismo, es decir, cualquier parámetro que toquemos directamente Ableton Live lo puede recoger y grabar. Así que automatizar, yo creo que es algo que hay que hacer sí o sí, es decir, automatizar cosillas, movimientos, cualquier cosita. ¿Por qué? Porque da esa realidad, esa viveza a las canciones e incluso en directo, es decir, en directo. Hay cosas que no puedes automatizar todas a la vez, es decir, que no puedes estar tocando como 7 knobs al mismo tiempo, pero sí que es cierto que puedes automatizar uno, hacer un directo y únicamente en el directo mover otras cosas, ¿okay? Entonces, la automatización yo creo que es un trabajo que hay que hacer, es una opción realmente importante en cuanto a la producción de canciones tanto en estudio como en directo. Así que espero que hayáis entendido el concepto, cómo poder trabajar con estos equipos o con cualquier otro equipo en cuestión de pistas de audio, pistas de MIDI, información MIDI, lo que estamos recibiendo y de esta manera pues poder o gestionar a finalizar tu canción, mejorarla o hacer tu directo con todo automatizado o no. Así que espero que os haya gustado y nada, esto es la cuestión de automatizar, dar viveza a nuestras canciones. Un placer y pasamos en unos breves segundos a... ¡Nos vayáis!
Vamos a pasar a la parte final del programa. Hasta ahora. Muy bien, pues ya hemos acabado todo lo referente a la automatización. Ha sido algo así muy, no por encima, pero lo más interesante e importante que tenemos que saber. ¿Para qué? Pues para gestionar automatizaciones de todos nuestros equipos con Ableton Live o con cualquier DAO. No, únicamente hay que conectar los equipos y utilizar las entradas de MIDI de cada uno de estos equipos. Lógicamente hay que saber si estos equipos pueden enviar información MIDI o no, y ya está. Y darle ese toque humano a las producciones con la automatización de parámetros. Así que espero que os haya gustado este Streamings and Works. Nos vemos en el siguiente. Así que un placer, gracias y hasta la próxima.